sí que bien bonita, señorita. Con su boquita de caña dulce recién corotá. Usted sí que bien bonita, señorita. Con su boquita de caña dulce recién corta. Y yo, que muero de soledad, tengo la yegua en silla para los dos. Y yo, que muero de soledad, tengo la yegua en silla para los dos. Mire, ustedes no se imaginan en dónde estoy. La noche de hoy, la butaca salió de casa y vino a una casa hermosísima de una talentosísima y extraordinaria venezolana. Hablo nada más y nada menos que de Rachel Laguna Ventura. So, as some of you know, at Mrs. Globe, dreams don't always come in the packages that we expect they do. Well, Miss Rachel, you were born in Venezuela, correct? Yeah. Mrs. She's crying and it makes me teary. Miss Rachel was born in Venezuela, and we are excited to honor her with the title of Mrs. Venezuela. And she will be joining us in China for Mrs. Venezuela. Presento a Rachel Laguna, bienvenida. Un gustazo, de verdad que, bueno, gracias por abrir las puertas de tu casa, de tu hogar. Gracias por tenerme en el programa. Mire, nada más y nada menos que estamos en casa de una Mrs. Venezuela. Así es. Mrs. Globe Venezuela. Y ya les vamos a hablar. Mira, aquí estamos rodeados de coronas, estamos rodeados de bandas, estamos rodeados además de armonía, de amor. Y ya vamos a estar hablando. Esta es una edición especial de La Butaca, porque definitivamente que el logro lo merece. Muchas gracias. Y como quisimos hacer, mira, quisimos cerrar el año mostrando las cosas positivas del año 2020. Y hemos hecho cosas bien emblemáticas para destacar cuánto hemos hecho, cuánto vienen las personas haciendo en cada rinconcito, aportando su mejor energía, su alegría, su buena vibra. Uh-huh. Y quiero que sepas, además, que tú tienes aquí una audiencia que quiere saber un poco más de ese logro y que nosotros queremos que el mundo entero se entere que Venezuela tiene una representante en China. En China. Muchacha. ¿En dónde? Yo voy a China en la primavera representando a Venezuela, llevar el nombre de todos los venezolanos en alto y bueno, en el corazón, como siempre. Bueno, yo he venido a cantarte así como lo hizo Simón Díaz con esa canción a Cristal en el momento en que se coronó Miss Venezuela y Miss Universo. Sí. Entonces, bueno, hoy yo he venido a cantarte y a traer esa serenata. Bueno, no, el honor igual es mío. Entonces, mira, cuéntame cómo es eso. ¿Cómo, mira, vienes de Las Vegas? Ella viene llegando de Las Vegas. Vengo llegando. Y justamente, estamos aquí con esta corona que yo no me la pienso poner, pero sí quiero verte la puesta definitivamente. Claro que sí, me la pongo para usted. Aquí está mi corona. Ok, qué linda. Aquí está, llegué a Las Vegas. ¡Qué bueno de soledad! Para los dos. ¿Dónde fue eso? Cuéntanos un poco. Entonces estuve en Las Vegas, Nevada, participando en el certamen de Mrs. Globe y tuve el orgullo y el honor de ser escogida como la nueva Mrs. Venezuela. Es algo que he estado trabajando todo este año con todo lo de COVID, todo lo que ha pasado en el 2020, pero bueno, emocionada, feliz y bueno, llevo una nueva corona aquí a Washington, D.C., a Venezuela. Ah, mira para allá porque te van a hacer un enfoque extraordinario, porque eso, eso es divino, eso es espectacular. Y bueno, mira, esto
tiene una historia hermosísima, pero además una historia de mucho trabajo en corto tiempo, en tiempo, pero de mucho trabajo. Me contabas que desde muy niña habías querido representar a Venezuela. Y que, bueno, por venirte a este país, a los Estados Unidos, y ser una persona migrante, definitivamente ese sueño se vio de algún modo, pues... Se puso en pausa porque, bueno, ya estás representando a Venezuela. Así es, sí. Con una banda extraordinaria. Y entonces, aquí en este momento, yo creo que tenemos darle mérito a la academia que hizo posible ese sueño, ese posicionamiento. Y hablo nada más y nada menos que de CB Modeling School. Ana Carolina Benítez. Así que ella está por allá detrás de cámara. No quiere venir. No, pero aquí. Tiene que pasar. Sí, tiene que pasar porque además ella es reina. También es reina. Claro que sí. Esta corona que ustedes ven acá, esta corona también es de Carolina Benítez. Vente, mi amor, acompáñanos un ratito acá con nosotros. Una reina que trajo aquí el certamen a esta área. Claro, mira, te recibimos cantando y te recibo con mi canción Venezuela, ánimo Venezuela, Venezuela, ánimo Venezuela. Mujeres que trabajan, luchan, siembran con amor. Somos costa, somos llano y los cueros del tambor. Y eso dice tierra de las fulías y de negras finas. Tierra de la polilla y negra fina, que llevan de fiesta su cintura aprieta, al son de la curveta y el taquitaqui de la mina. Bienvenida, Carolina Benítez, mi amor. Gracias, Venezuela 2008. Gracias por regalarle tanto a Venezuela, con tu energía, con tu academia, con tu formación, con esas ganas de que las nuevas generaciones también vivan el modelaje de una manera extraordinaria, de una manera con dignidad, pero además exaltando lo que es el ser mujer, exaltando lo que es esa condición de ser humano. Mira, Carolina, ¿verdad? Entonces cuéntanos, ¿cómo es que ustedes se conocen? ¿Cómo fue que se surgió esa magia? ¿Qué es lo que se logra desde CB Modeling School? ¿Qué es lo que se logra? Sencillamente, CB Modeling School es una pasarela que te lleva, que lleva a esa mujer a mostrar de adentro hacia afuera lo que ella no es capaz de ver en ella. Pero lo que sí yo puedo ver. Importante. Eso es CB Modeling. O sea que tuviste en Rachel Laguna allí una joya, un diamante en bruto. Y tuvimos varias conversaciones también. Hablamos bastante. Sí. En cuanto a Rachel, pues sí, por supuesto, CB Modeling esculpió todo eso y que, pues yo por mi experiencia, por supuesto, de tantos años, pude ver en ella. Pero también fue ese sueño que ella me plasmó ese sueño de representar Venezuela con tanto corazón, con tanto anhelo, con tantos, que ella ni ella misma se podía creer cuando yo le ofrecí ir al certamen. Ella no podía creer, y eso fue algo tan emocionante para ella, y cualquier persona puede ver ahora cuando fue a Las Vegas, la emoción que ella le dio cuando le impusieron la banda de Venezuela. Que lloré, más bien la que me dio la banda también se le veía en los ojos que lloraba, porque ella sabía que Carolina, como mi directora, le había dicho que era mi sueño. Y bueno, llorábamos. Sí, vimos de listado oportunidades a lograr sueños, a hacer... Pero era realmente un sueño eso. Sí, fue un sueño que, como te dije, puse en pauta porque me enfoqué en mi carrera, en estudiar, y después creo que eso es una historia de una persona que no se dio por vencer en esos sueños, algo que pude hacer después en mi vida. Claro, pero entonces fíjate bien, tú tienes, hay una creencia entonces que la persona, que la modelo cuando ya llega a 20 años, 21, entonces bueno, ya no puede participar. Eso es...
¿Cómo es que ocurre eso? No, 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 para nada. Hoy día estamos hablando de esa mujer que sigue en crecimiento y sigue queriendo empoderarse, quiere entrar en otras facetas. Ya eso ya pasó. Ya eso ya quedó esa mujer 90, 60, 90. Ya así ahora es. Hay muchas categorías. Hay categorías clásicas, hay que son mujeres. No, pero ustedes son 60, mujer, 90. Pues. Ustedes son 90, 60, 90. Tampoco es que la cosa. Así. No, pero tratamos, pero lo que te hablo es de la edad. Por eso yo me vine aquí a la casa. La edad, porque la experiencia. La edad, que, la edad. Pero mira lo que dice la experiencia de la vida. Quizás yo a lo mejor pudiera haber competido cuando era más joven, pero estas experiencias que tenía me han traído aquí. Y totalmente diferente. Mrs. Glow te da oportunidades, puede ser casada, soltera, madre, no madre, mujeres con curvas, mujeres classic. No importa la edad, claro. Puedes seguir soñando. Como directora de CV Modeling School, Carolina, ¿qué has visto de tantas mujeres que han pasado por tu academia, que han pasado por tu pasarela? ¿Qué es lo que ocurre con esa mujer que llega por primera vez temerosa allí? Porque creo que así llegan todas, ¿no? Como sí, que, bueno, sí, ¿será que es posible? Porque ya después de me tanto interesa, tiempo, pero con no experiencia, sé si me puedo. Interesa, pero no sé si puedo. Sí. ¿Qué es lo que ocurre allí? Pues mira, ocurre un crecimiento en autoestima, sobre todo, y en seguridad, que es la que no plasman cuando ella llega, pero yo sí puedo, o sea, veo en ellas la posibilidad de lograr esa seguridad y esa y de subir su autoestima y de cambiar ese no por ese sí, o sea, sí puedo, sí pude, sí, o sea, hay esta Rachel es una mujer preparada, pero también pues tenemos esa parte de mujeres que tienen que se sumergen en un miedo, en una timidez, pero cuando le das las oportunidades y las pones allí, le dicen, wow, esa soy yo. Cuando las paras en el espejo transformada con un simple maquillaje o con simplemente darle un poco de esa cápsula de autoestima que sabemos y tú eres parte de eso para crecer, pues ellas mismas se asombran de ellas. Como alumna de la academia, ¿cuál es el mensaje que tú quisieras darle a esa mujer adulta, contemporánea, que está allí viéndolas ahora? ¿Qué mensaje quieres darle? Mira, no es muy tarde nunca para realizar tus sueños. Si crees que un poquito te interesa el modelaje o participar en certámenes, no importa si eres alta, flaquita, mujeres con curvas, no importa tu preparación, hay un espacio para ¿qué ti. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es decir sí y contactar a Carolina Benítez. Ah, bueno. Pero ¿cuál es la condición de esa mujer? ¿Qué es lo que tú consideras que es esencial en esa mujer? Mira, las ganas de decir, mira, yo voy, mínimo, o sea, tener ese interés, o sea, las ganas, que nosotros hacemos todo lo demás por ustedes. Claro, bueno, porque es que definitivamente no solamente es el hecho de ganar, de estar en el concurso y venirse con la corona y venirse con la banda, es el hecho de participar, es el hecho de ser parte además de una organización tan importante como esta, porque además es una organización internacional y es una organización que tiene amplio alcance como lo que va a ocurrir ahora. De modo que hoy vamos a tener nosotros a una representante de Venezuela en Mrs. Glow de Venezuela en China. Mrs. Glow Internacional. Sí, sí. Voy a competir contra otros países. Wow. Sí. ¿Qué pensarán de nosotros en China? Son unos 80 países. Son 80 países. Wow. Y te puedo decir qué piensan de nosotros en China y en todo el mundo. Sí. Ya por mi experiencia en un internacional. Yo puedo brindar por eso. Sí, por sí, claro, claro que sí. Brindamos allá en casa. Siempre esperan a la venezolana. Ajá. Siempre. Ay, la ay, venezolana ay, es ay, un ay, misterio. Lleva la venezolana, esperan de esa venezolana la pasarela. Esa mujer bella, esa mujer que siempre está plasmada, no, Venezuela. Pero tú sabes que lo importante de la venezolana es que la venezolana sorprende. Y tú sabes que lo importante de Rachel, que Rachel viene además de una familia, viene de una familia unida, de una familia. Sí. De músicos, sí. Que coquetea con la música, con la melodía. Un poco. Y si tú vas a representar a Venezuela,
Y bueno, yo voy a ser uno de esos jurados allá. Vamos a hacer aquí okay. toda la escena de que yo soy uno de esos jurados. Y yo te voy a decir, mira, Rachel, vamos a ver si es verdad que tú quieres a Venezuela. Si tendrías que cantarle algo, mira para allá. Si tendrías que cantarle algo a Venezuela, ¿qué le cantarías? Yo te voy a dar este tono aquí. Vamos a ver. Okay. Mira, entonces se dan cuenta que no es solamente, por eso es que definitivamente Dios bendiga a la mujer latinoamericana, Dios bendiga a la mujer, yo particularmente considero que la mujer es la esencia de la vida, ustedes las mujeres son la esencia de la vida, que Dios bendiga a la mujer, que Dios bendiga el hecho de que ustedes transforman espacio, que ustedes son capaces además de tomar decisiones importantes en cualquier ámbito y plano, ¿no? Pero además que Dios bendiga a la mujer venezolana. Así es. Que Dios bendiga a la mujer venezolana. Entonces, mira, ya para despedirnos, yo lo que quisiera es que esta reina, que además se coronó también, pueda, Missis Venezuela porque, 2008. Claro, Missis Venezuela 2008, porque además yo no me voy a perder esto de estar entre dos reinas con corona. Entre dos reinas con corona. Vente para acá que yo te voy a cantar esta canción que dice: una rosa pintada de azul es un motivo. Unos labios que mi motivo mayor son las dos. Bueno, señores, esto fue una edición especial de La Butaca Hispana en compañía de dos reinas. Así que muy pendientes de Rachel. Rachel, ¿por dónde te pueden seguir? Que es importante tus redes sociales. Estoy en Instagram como Rachel A. Laguna y tengo ahí una página donde me pueden apoyar a recolectar fondos para ir a representar a China y también a todas las causas que voy a hacer por Venezuela. Muy importante, de hecho, pero ahí está en el, aquí usted puede ver, aquí están los datos. ¿Dónde pueden seguir a CB Modeling School? En todas las redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram, así como CB Modeling School. No solo son las venezolanas las que tenemos la oportunidad de participar en este concurso. Me pueden escribir de todos los países, mujeres que tengan, de todos los estados dentro de Estados Unidos y pidan información y las espero pronto que vivan todas estas experiencias maravillosas con nosotros. Excelente, maravilloso. Así que CB Modeling School, Carolina Benítez, Rachel Laguna. Señores, mis queridos, no las pierdan de vistas. Conéctense porque lo que viene es, señores, candela. Así que nos despedimos cantando. Una mujer como usted, que tiene el mundo en sus manos, un poder tan soberano, de la cabeza a los pies. Ajá.